Muy buenas a todos, bienvenidos al Rome 2 con Aníbal a las puertas, barrios pobres en Mesana. Me lo esperaba, no hubo dinero para recuperarlo, el territorio, así que bueno, era de esperar, nada raro. Vamos a destruir este ejército, pero aún no puedo. Y ahí llegan los refuerzos, los primeros refuerzos, los ansiados refuerzos. Y estos, otros refuerzos, más aún, a Siga. Para estar tranquilos, para vivir un poco bien y relajado. Uf. Me gustaría sustituir ejércitos por flotas, pero ahora mismo tengo completos. Ejércitos y flotas. No tengo para nada más. Es más, sin agentes lo excedo. Por buenas acciones que hice, pero los excedo. Así que lo ideal, mira, viendo estas flotas, lo ideal sería eliminar estos tres ejércitos, estas tres flotas. Bueno, estos son dos ejércitos y esto es una flota, probablemente. Los vientos de Urano tienen nombre de flota. Si eliminamos a esos tres ejércitos barra flotas, de nuevo, podríamos conquistar Cartago Nova e Ilici. Fácil, muy fácil. Claro, no es tan fácil eliminar esos ejércitos y a las flotas, pero podríamos conquistar eso muy fácil. Tenía que haber atacado a este ejército, nada más reclutar a los mercenarios, pero evidentemente, porque lo imagináis, no podía, porque en general no se podía mover, era recién reclutado. Pero nada, nos lo cargamos ahora. Y bueno, hay que echar un vistazo a estos romanos. Tengo una flota por ahí, creo, que se estaba encargando de los arébacos, creo que eran. Me habéis comentado el tema de liberar prisioneros de estas facciones, Roma y tal, pero no, de Roma y las facciones itálicas no, porque con Roma no va a haber paz y con sus facciones tampoco, a no ser que estén perdidas con un territorio, y cuando estén perdidas con solo un territorio me las voy a cargar, es así de simple. Pero con estas facciones íberas sí que voy a liberar a esclavos. Si destruyo completamente el ejército, no hay razón, ¿no?, por la que no hacerlo, realmente. Así que sí, voy a liberar a esclavos. Y eso me va a permitir aumentar las relaciones con esta gente. Lo cual nos vendría bastante bien, para que engañarnos. Vamos a meterle una marcha forzada como más claro que lo hago aquí, para ir a la ciudad y defenderla bien, ya que se acaba la flota. Y bueno, con ese ejército ya no me preocupo de nada. Este otro ejército le voy a meter otra marcha forzada y se va a ir a Rutubis. No vaya a ser que la conquisten ahora. No creo que lleguen. Ojo, no creo que lleguen y no creo que sea su intención. Y además me los va a cargar en el próximo turno. Pero, por si acaso. Aquí la mayor parte de las cosas que estoy haciendo es un por si acaso en toda regla. O sea, asumidlo. Esta flota, por ejemplo, está aquí por si acaso. Vale, ¿dónde estás, flotica mía? Este hombre de Dios, ¿qué hace, tío? Pero es que, ¿qué hace? Tiene bastantes ingresos esta ciudad. Bueno, este territorio. Leptis Magna. Tienes 2, 1. No es mucho. Bueno, ya sabéis. Es que si los dejo, si saco a esta flota de aquí, básicamente lo que van a hacer es saquear. Y si se ponen a saquear, me revientan el orden público. Y aunque aquí esté bastante bien el orden público, me toca los huevos. Así que vamos a seguir persiguiéndolos. Aquí, por otra parte, no tengo nada. No tengo nada para protegerme, salvo esto mismo. El tema es que puedo defender esta ciudad, dejémoslo ahí. Las otras, el problema es que no, ¿ves? Ahí hay un problema, ahí tendría que tomar medidas serias. Pero, por lo general, se puede defender bastante bien esta ciudad, este territorio y así. Si lo muevo, vale. Vamos a mandar uno cerca de cada ciudad, por si nos vienen agentes. Quiero tener uno cerca de todas las ciudades estas. Este, por ejemplo, aquí. Este aquí. Ahí. Haciendo tus movidas. Tú con tus movidas. Está en menos 35. Vamos a quitar esto. Me cuesta bastante caro. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a reparar esto. Me gustaría mejorar todo, pero no hay tu tía. ¿Y este está saqueando? ¿Está saqueando? Pues sí, parece que está en su territorio. ¿Qué hace, hombre? ¿Qué hace? Bueno, el caso. Vamos a por ellos. Habrá que luchar esto, digo yo. Caballería noble itálica. Dios. Aquí va a haber hostias. De las importantes. De las importantes e imponentes. Solo tengo tres de caballería. Creo que he perdido uno de caballería. Putada.
Pues que si no la lucho, va a perder muchas tropas. Bueno, perder un 28% del ejército creo que es bastante acorde a lo que voy a perder luchándola, siendo realistas. Venga, nos vamos a luchar esto. Hay que tener una batalla. Aunque probablemente luego nos ataquen en la ciudad que vaya a conquistar ahí, ¿no? Pero bueno. Voy a intentar que los mercenarios sean los que más bajas chupen. Así los puedo sustituir para cuando nos ataquen en esta ciudad, cerca de Crotona, no me acuerdo ni cómo se llama. Igual está súper protegida y no la puedo atacar. También es otra posibilidad. Hay que tenerlo en cuenta. Vaya, vaya, vaya. Bueno, formación de ataque y avance, por lo visto. Tiene muchos proyectiles, eso va a ser un poco molesto además. Bueno, ya sabéis, aquí el núcleo de mi formación picas. Para variar, 3 y un poco de refuerzo. En profundidad, vamos a poner estos dos aquí. Estos dos aquí. Y luego estos dos aquí. Y estos 4 aquí. Es una formación un poco rara, sí. La verdad, sí, lo es. Para que os voy a engañar. Pero bueno, hay que probar cosillas. Su fortaleza está en el flanco izquierdo. Con su general. Uno de ellos, no, un general solo. Vamos a poner nuestra caballería aquí. Nuestro general en el medio, por supuesto. Y balistas aquí atrás. Me gustaría tener arqueros más canderos. Por el tema de que puedan hacer el arco y disparar flechas a los que están cerca, así en arco. Es una pena el tema de los honderos. Son muy buenos, pero están para tenerlos en los flancos realmente. Vamos a ponerlos adelantados, ya que estamos. Total, son mercenarios. Mis balistas no creo que lleguen. Anda, pues por poco, ¿eh? Vamos a cogerlos a todos. Y avancemos. Vamos a preocuparnos de, por ejemplo, esto. Esto. Esto lo suelen utilizar demasiado pronto. Y no quiero que se cansen, así que la verdad es que mejor vamos a quitarles lo de furor. Bueno, no, no es furor, es esto, el cazador de cabezas, el que los cansa muchísimo, creo. O igual son las dos. Bueno, pues si son las dos, vamos a quitárselo. El látigo la verdad es que lo usan bien cuando están muy cansados. Pero bueno, creo que lo puedo usar yo mejor que ellos. Y esto de correr igual, esto igual, esto igual, esto igual y esto igual. Así que nada, esperar. Lo que vamos a hacer con las picas, una vez llegados a ese punto. Mira, la formación ahora la complementan. O sea, no tienes que darle tú al control tal. No, 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 se complementa. Un detallazo, la verdad. Las picas ahora son bastante efectivas. Y tú, ataca a su general, por favor. Piedras normales para tener buena puntería. La caballería la verdad es que muere mejor con proyectiles así, con buena puntería y a los puntos exactos. Y bueno, la infantería la verdad es que con proyectiles explosivos de estos va bastante bien. Estos pueden poner, no, estos son los de látigo. Quiero ponerlos aquí. Estos con muro de escudos. Aquí. Y los honderos. Vamos a retroceder con ellos. Ahí los vienen. No pasa nada, no pasa nada. Esta formación simplemente tiene que aguantar. Coño, elefantes, no os veía, cojones. Coño, ¿por qué no os veo? Ahí pasa algo, y no sé qué es. Pero pasa algo seguro. Vale. Vamos a utilizar solo a dos por el momento. Por si acaso esta tiene que ayudar aquí. Que tengo a estos dos soplitas por si las moscas. Debería enviar a los soplitas por esta unidad, pero por el momento están bien. No, no hay problema. Vamos a enviar ahí, a la esquina. Hora de poner fuego. Y hora de rodear. Odio luchar en bosques. Muchos proyectiles nos estamos comiendo.
Estos están mirando para atrás, algo que no consigo comprender, por mucho que me esfuerce. Ahí está. Hora de avanzar con estos. Hora de avanzar con las picas. Vamos a ponernos aquí y estos aquí por si acaso. Bien, bien, pinta bien. Debería morir ya con eso. No se rinden, ¿eh? Carajo. Ahí viene la caballería, rodeando. Y estos aguantan como campeones. Este, bueno, tiene un pequeño problema, pero va aguantándolo. Son buenas tropas, ¿eh? Lo que tienen por aquí, ya os digo. O sea, las mías no son malas, evidentemente, pero tienen buenas tropas. Tú no vayas ahí, tú ven aquí. Y sí, con el látigo, porque esta batalla va a acabar en 0, coma. Su general parece que huye. Su caballería noble, evidentemente, es mejor que la mía. No hay que discutir nada ahí. Vamos a avanzar por esta zona. La caballería sigue ahí dándolo todo. Sí que tendría que haber llevado las sombritas. Pensé que iba a haber menos diferencia, pero sí, sí. Se nota la diferencia bastante, además. Vale, proyectiles. Nada, estamos bien. Está ganado ya. ¿Qué más es esto? ¿Por qué no avanzáis aquí? Venga. Estamos bien. Aguantan mucho los soplitas ahora. Está bien. Vamos a perseguir un poco, por supuesto. Solo un poquito. No quiero que tengan demasiados refuerzos en la próxima batalla. Como comprenderéis. No sería una buena noticia para nosotros. Vale, vale. No quedan muchos enemigos de todas maneras. Los mercenarios samnitas, estos sí, matadlos. Y la caballería noble itálica, que por suerte corre mucho menos que la mía. Así que vamos a destrozarla. Hemos sufrido muchas bajas con nuestra caballería. Pero bueno, por suerte solo ha sido una unidad, la puedo mantener al margen. Y estas son las unidades que más han sufrido, mercenarios, junto con esto. Así que, bueno, nos ha salido bien el tema de centrar las bajas en nuestros mercenarios. Nos ha salido bastante bien. Una pena la caballería, pero bueno. Buena victoria, decisiva. Eso sí, hemos perdido un... Bueno, no, hemos perdido menos de lo que decía que íbamos a perder, así que estoy contento. Muy contento. Muy bien, nuestros... soldados cartagineses, propiamente cartagineses, la verdad es que lo han hecho genial. Los nobles se han enfrentado a la caballería más vasta, o sea que lo han hecho genial también, porque enfrentándose a la caballería más vasta apenas han tenido bajas y se han cargado a bastantes, o sea que muy bien por lo general esta batalla. Muy, muy bien. Vale, seguimos atacando, por supuesto. O cojo nuevos mercenarios. Seguimos atacando, vamos a probar. ¿Qué tal lo hacen? Muy bien. Hice bien en luchar la anterior batalla. Así esta me sale perfecto. Oh, pierdo una lista de caballería. Bueno, no pasa nada. Contrato mercenarios samnitas, que son muy buenos.
Y además, yo los mercenarios ahora mismo pago muy poco por ellos, realmente. Bueno, estos... A ver, es que estos... A ver, es que esto es élite. Las cosas como son. Esto es élite. Tener uno de estos te gana la batalla. Pero esto se compara con caballería de ciudadanos, por ejemplo. No me salen demasiado caros. Estoy por contratar a uno de los samnitas. Y dar samba, pero hasta el infinito y más allá. O una de estas. Es barato y es muy buena. Esto es demasiado. Esa caballería noble. Mirad, ese mantenimiento es muy vasto. Pero son buenos, ¿eh? Son muy buenos. Uf, esta caballería noble bárbara, tío. Qué buenos son, joder. Yo no necesito eso, ¿eh? Yo con un poquito me apaño, me apaño. Vamos a ver la diferencia entre estos honderos baleares. 155, bueno, 155, 33, tener en cuenta la experiencia. 155, 33. Vale, sería lo mismo. Daño de armas 26, daño de armas 26. 16.32.8, 16.32.8, vale, lo mismo, más o menos. Así en daño que me interesa. Me interesarían los arqueros, pero claro. Comparad lo que me cuestan unos y otros. También, igual es por estar en el ejército de Aníbal. Es posible. Antes de nada, vamos a tomar la ciudad. Bien. Me encantaría saquearlo. Porque son unos dineros muy, muy buenos. Pero vamos a ocupar solo. Lo digo porque ya tengo bastante penalización de orden público en... Sobre todo en Cartago, que es donde más me preocupa. Que está bastante, bastante ajustado. Todo, todo, todo. En los demás lugares, la verdad es que... fluye bastante bien el orden público. No, no hay queja, no hay queja para nada. No sé si permitirme esto. La verdad es que tengo bien el orden público de ahí. Vamos a ver si puedo invertir algo en Cartago. Para el orden público y fuera. Nah. Estoy por sustituir a este por otro. Por otro templo. Y asegurarme el orden público para siempre. Sinceramente, no creo que estuviera mal. Vamos a construir este. Se lo debo a Cartago, pero no es el momento. No tengo dinero. Así que toca esperar a por ahí. Por aquí está bien. Vamos a hacer fuerte a este ejército para variar. Sí, son mercenarios buenos, los echaremos de menos, pero necesito mercenarios abundantes, no buenos. Bueno, buenos y abundantes. ¿Y qué quiero? Esa es una buena pregunta. Vamos a coger unos arqueros, vamos a probarlos. Me voy a arriesgar y voy a comprar esta de caballería. Es carísima, lo sé. Probablemente muchos de vosotros no la probéis. El tema de tener esa caballería tan cara y tan jodidamente buena. Y estoy más por tener hoplitas. Porque esta ya es mi tropa de asalto, estos tres. Voy a coger dos de hoplitas. Y tengo mi formación de aguante, mira. Y cojo otro, vale. Y ya completo el ejército. Es caro, pero con este ejército... Me pueden enviar dos, tres ejércitos, yo creo que puedo aguantar. Así que... Este territorio... Bien. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. No puedo construir nada. Esto bien. Y toca pasar de turno. Y de paso, voy a acabar este capítulo. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya tenemos un pie en Italia, en la bota. ¿Qué os parece? Bueno, gente, nos vemos. A ver cómo va el tema de Hispania en el próximo episodio. Probablemente lo tratemos bastante más. Quizá tome Gades y todo, si me motivo. Ya lo veremos. Pero hasta entonces, un saludo.